Amigos, ¿qué tal están? Soy Gustavo VII desde Guatemala. Acabamos de estar en esa ceremonia tan emotiva en reconocimiento al artista Gustavo Adolfo Aldrich Alvarado. La verdad que estuvo muy bonito. Estamos aquí en la Embajada de México en Guatemala y pues aquí les quiero presentar al señor Alberto Sánchez, que es diputado. Así que Alberto, mucho gusto conocerte. Muchísimo gusto. Y definitivamente pues muy interesante por las labores que estás desempeñando dentro del gobierno y la oportunidad. ¿Podrías contar algo de lo que estás trabajando? Bueno, digamos, en este tema que es por el tema cultural, creo yo que uno de los temas o uno de los espacios que se puede hacer desde el Congreso es en la Comisión de Cultura. Perfecto. Por una parte, Comisión de Cultura, y aparte pues el trabajo individual que cada diputado hace. En este caso, a mí yo creo que la cultura es prácticamente el motor que mueve, digamos, los países, tanto en la parte de identidad como en la parte de ideas y en la parte económica. Para mí es muy importante, pero desde la Comisión de Cultura ahí hemos intentado empujar algunos temas y también a título individual. Perfecto. Desde que yo tengo idea, desde que nació el Ministerio de Cultura y Deportes en 1986, me recuerdo muy bien con Elmar Rojas, que en paz descanse, buen amigo mío, se ha tratado la manera de trabajar con los artistas en general aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero como que han habido estancamientos o nuestra gente no entiende cuál es la función del ministerio. ¿Qué nos puedes decir ahora? ¿Han habido adelantos? ¿Hay más presupuesto? Porque la población está creciendo cada año, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ahí un tema es, lamentablemente, el Ministerio de Cultura ahorita tiene alrededor de 25 millones menos en el presupuesto del año anterior. Eso va a ser, vamos a analizar una comisión para ver si pedimos una ampliación presupuestaria. Claro. La otra institución que tendría que hablar con los artistas es el Instituto de Previsión Social del Artista, okay, que fue creado hace 30 años más o menos. Sí. Y precisamente, pues, ahí les comento a quienes están viendo que vamos a presentar una reforma precisamente al instituto, más o menos a finales de este mes o a principios del próximo, vamos a ver, porque estamos viendo detalles, porque es una institución que prácticamente ha abandonado a los artistas. Claro. Cuando tendría que ser como ese espacio donde los artistas se sientan acogidos al momento de tener algún problema, alguna crisis, y también de alguna manera pues al momento de retirarse, porque la mayor parte de artistas se retiran y vemos que después no se les complica apoyo. La existencia. No hay ningún apoyo, los artistas lamentablemente, bueno, somos como un empleado de una empresa que a la hora de terminar nuestro tiempo hay una jubilación, no lo hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está trabajando para que el artista pueda recibir una ayuda, Alberto? Sí, la pandemia también visibilizó más la problemática que tienen los artistas. No, ahí nos dimos cuenta que hay una gran necesidad. Y entonces el ministerio, pues, ahí sí que podemos decir que por una parte presión del Congreso y por otra parte también se veía obligado el Ministerio de Cultura a crear algún tipo de apoyo, ¿verdad? Entonces creó algunos programas como Apoyarte, donde le brindaba, digamos, algún aporte a los artistas. Y paralelamente también he trabajado un poco de cómo identificar o dar en la categoría de trabajadores a los artistas. Exacto. Porque la mayor parte de artistas, primero, no están legalizados, digamos, entre comillas, que no tienen una representación legal. Y eso a veces complica, pero entonces cómo poder darle al artista el estatus de trabajador y a partir de ahí también poder desarrollar que el artista pueda estar en más espacios. Claro. Porque, por ejemplo, si a nivel personal, si quieren sacar un préstamo, por ejemplo, no pueden. Porque no hay ninguna garantía. ¿De qué trabaja usted? Trabajo. Exacto. No, soy artista, pero no existe ahí. Entonces hay elementos que hay que modificar. También el tema del ICS es importantísimo. Estamos trabajando desde el año pasado. Por lo menos yo me reuní con la administración anterior y esta nueva para ver de qué manera el artista puede ingresar al ICS. Y ahí pues el ICS tiene que modificar algunas partes porque es como una colaboración, mejor dicho, un pago que tiene que dar el artista uh-huh. mensual para que después de varios años pueda jubilarse. Entonces, estamos viendo precisamente esas formas, ver de claro. qué manera dignificar. Alberto, ¿tú piensas que sería bueno, digamos, hacer un llamado a los artistas de Guatemala para que se registraran y llevaran un currículum, por ejemplo, desde cuándo empecé a trabajar, todo lo que he hecho, que eso fuera tomado en cuenta como para ya registrarlos y ser reconocidos oficialmente como artistas?
Sí, el paso que está dando el Ministerio de Cultura, que fue, es como un resultado de todo lo que ha pasado estos dos años, uh-huh. es que está creando el digamos, el, como la base de datos de los artistas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí ya hay alrededor de, bah, se me olvida el dato, pero ya son casi 1,000 artistas, como 3,000 artistas, si no estoy mal, los que ya están, ya la información está de ellos ahí. Y eso sirve porque la estadística es muy importante para poder determinar Exacto. qué políticas se puede implementar. Entonces, sin duda yo creería que los artistas de Guatemala que no lo han hecho, que se registren en ese sistema de información cultural, atención, que está dentro del Ministerio de Cultura. Algunos van a decir, ¿y de qué me sirve? Es que me gustaría que entraran a la página del Ministerio de Cultura, que nos la presentaron, precisamente para ver cómo estaba funcionando, y yo creo que es muy importante porque ahí hay ciertos datos de cada artista, y la idea es como crear un mapa territorial, primero de los lugares artísticos o patrimoniales, y por otro lado el registro también de artistas para ver en qué área hay artistas y en qué se están desenvolviendo. Entonces, eso es muy importante. No, definitivamente es bastante interesante, ¿verdad? Y estamos hablando del artista en general, no solo del cantante, del compositor, tenemos actores, tenemos directores de cine, tenemos muchas ramas realmente donde la gente puede solicitar la ayuda. Yo sé, los artistas somos muy decididos, ¿verdad? No queremos, tenemos orgullo, decimos nosotros podemos, pero cuando nos llegue cierta edad, pues ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a cantar, ya no vamos a actuar. Entonces necesitamos ese respaldo. Yo no sabía de la página donde ya está todo el ministerio, a pesar de que yo no vivo aquí, pero estoy enterado, siempre me informan o yo busco información. Amigos, hay muchos artistas guatemaltecos fuera del país. Yo creo que también entraría. Sí, por otra parte, ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene una parte que se llama diplomacia cultural. Ajá. Y ha hecho esfuerzos por ir identificando algunos personajes. Exacto. Y creo que eso también tiene una... es una parte del Minex, pero también creo que el Ministerio de Cultura tiene que crear algo para que los artistas que no están en el país puedan registrarse. Porque Alberto, imagínense, hay muchos artistas fuera del país, hablo de Estados Unidos, en diferentes estados, que de repente van a regresar a vivir aquí y no traen ninguna garantía más que tal vez el retiro de Estados Unidos, pero lo que trabajó representando, bueno, los artistas no lo hacemos con ese fin de que el país nos dé, la verdad, pero sí es justo que el país nos reconozca. ¿Verdad? Y en este caso, una ayuda monetaria, un retiro, pues como que no nos va a caer bien, ¿verdad? Hasta yo creo que me vendría a vivir a Guatemala si todavía puedo más adelante. Pero bueno, en este caso hay personas que si quieren regresar porque su estatus allá no está bien, regresan al país y pues tienen que recibir algo, ¿verdad? De lo que han hecho por nuestra patria. Alberto, definitivamente esta conversación ha sido muy interesante para mí y para todos los artistas guatemaltecos aquí en Guatemala y los que están en el exterior, en diferentes países. ¿Algo que quieras agregar para que la gente ya busque más información? Bueno, primero es, estoy para servirles en el Congreso y de la Comisión de Cultura también, con las puertas abiertas a través de mi persona, mis redes sociales o las redes sociales del Congreso. Ahí pueden comunicarse con nosotros cualquier tema, cualquier proyecto o alguna iniciativa que tengan, que ustedes logren ver, los artistas necesitan esto para fortalecerse en esta o esta otra área, pues bienvenida, vemos cómo hacemos el lobby necesario. ¿Hay oportunidad de solicitar algunos servicios o dar algunas opiniones? Por supuesto, sí, por supuesto, okay, que sí, perfecto. ¿Verdad? Entonces desde el Congreso, desde mi despacho, puertas abiertas, y yo creo que el Ministerio de Cultura en este momento también se está abriendo un poquito más, y creo que de la crisis que ha sido la pandemia, creo que hay que sacarle por lo menos algo positivo, claro, sí. Y es como más visibilidad de los artistas. Sí, no, y como hablaba anteriormente en una entrevista que le hice a Gustavo Odrich hace dos días, este año, desde el año pasado el Ministerio de Cultura y Deportes emitió unos reconocimientos para cierto número de artistas en los Estados Unidos, ya les di la información. Entonces eso también me alegró mucho porque este año posiblemente Alberto Sánchez, nuestro diputado, llegue a la entrega de los premios del GCN Awards en Hollywood en octubre, junto con Gustavo Odrich, que definitivamente lo tengo que galardonar en Los Ángeles. Gustavo tiene una carrera magnífica. Acabamos de transmitir, tal vez no van a entender mucho, pero les anuncio, pueden usar caption, ¿verdad? La transmisión puede ponerse caption, pues si no se entiende, van a leer lo que se habló. Va a salir en español, nada más, ¿verdad? Pero pues Alberto, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo. Es un gusto conocerte. Me
voy contento de mi país en unos días, sabiendo que ya están trabajando con nuestro gremio. Porque digamos, los que ya hicimos una carrera, pues posiblemente ya no vamos a pedir. Pero vienen muchas generaciones. Y hay artistas que realmente se dedican solo a eso, pintores, escritores, no tienen otra cosa más que hacer y no hay campo para ellos, no hay un apoyo. Entonces, pues yo estaba aquí buscando para la gente de aquí, yo para mí no busco, pero vengo a buscar espacios para los que están creciendo y es justo que se les haga un lugar especial a ellos, ¿verdad? Pues hay que trabajar en conjunto, en equipo, ahí estamos, y veamos trabajando. Qué se puede hacer. Muchas claro gracias por el espacio. Claro que sí, Alberto, mucho gusto. Mucho gusto. Encantados. Sí, amigos, este fue Gustavo VII desde Guatemala. Continuamos.